Este 28 y 29 de enero se llevará a cabo en la Central de Abastos el Foro de Seguridad Alimentaria y Derechos Humanos con la presencia del vicepresidente Angelino Garzón y otros ministros del Gobierno Nacional. Este martes 28 y miércoles 29 de enero se llevará a cabo el Foro Agroalimentario de Derechos Humanos en Corabastos, con la participación del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Se hablará de temas estructurales que están afectando la comercialización de productos en las centrales de abastos del país y el uso que campesinos pueden hacer de las semillas. El gerente de Corabastos, Mauricio Parra, explica los cuatro ejes temáticos que se trabajarán en estos dos días. Hemos revisado en detalle y identificado cuatro ejes transversales que tienen que ser impactados desde el gobierno y desde el sector privado. Uno, lo que tiene que ver con la ciencia y tecnología y su aplicabilidad en el sector, en la fuente de origen como tal. Dos, los fenómenos que afectan o benefician o dificultan la cadena en el paso de la producción y la comercialización de los productos. Tenemos que revisar también el marco jurídico. Hay muchas normas y eso lo que ha generado al campesino es mucha controversia y mucha duda de cuál es la norma que más le corresponde, más es, en un momento dado le funciona o se puede aplicar. Y el cuarto es el que tiene que ver con la asociatividad, que es fundamental, que nuestros campesinos se asocien, que haya una forma unificada de comprar los insumos, que haya una forma unificada de pensar cuánto hay que producir, cómo se produce, y las semillas. Porque es que lo estamos diciendo, si no empezamos a corregir el problema desde el origen, difícilmente podemos hacer ya cuando el producto llega a las centrales de abastos y cuando se va para el consumidor. Se espera también que este foro trate el tema de los préstamos gota a gota que han conllevado a la microextorsión de productores y comerciantes de alimentos en Bogotá.